Dos agentes de la Policía Federal de México habrían participado del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Así lo indicó el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implicando por primera vez a fuerzas federales en este controvertido caso. Hoy damos a conocer información que haría presumir la participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos ocurridos en el denominado Puente del Chipote en Iguala. La información da un giro a una investigación que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales e investigadores independientes. Que la autoridad despliegue en lo inmediato. El testigo en sus declaraciones revela el contenido de los diálogos que personal y directamente escuchó, sostenidos entre policías partícipes de los hechos de desaparición. La cuestionada versión de la Fiscalía indica que los estudiantes fueron atacados en Iguala por policías corruptos de esa ciudad y de la vecina Cocula y luego entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado. El caso ha causado protestas multitudinarias y afectado la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto.